Hola, les saluda Jacinto Rodríguez. Actualmente tengo el encargo de coordinar la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, que se encuentra en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Hay una serie de tareas en las cuales estamos invitando a participar particularmente a los periodistas, a todo el gremio periodístico, a los medios de comunicación, en una serie de temas de debate, de reflexionar sobre el periodismo. Y en particular en este momento tenemos en circulación, difundiendo lo que es el diplomado, una tercera edición del Diplomado de Periodismo de Investigación, el cual sin duda es más que urgente seguir poniendo en primer plano la actualización, la formación, la profesionalización de los periodistas. En este caso, estamos pensando muchísimo en cómo hacer de esta herramienta, de este género, que para mí y para muchos colegas también, sin duda, es uno de los géneros más acabados y que, vamos, los ejemplos sobran. En los últimos años en México, el periodismo de investigación es el que ha venido a sacudir muchísimos de los problemas, o a exponer y a exhibir y a hacer visibles muchísimos de los problemas nacionales que inevitablemente tenemos que atender. El periodismo de investigación es para mí el espacio donde podemos no solo generar una información que le sirva a la sociedad, sino también darle herramientas, darles las posibilidades de explicar por qué ocurren estas circunstancias o por qué ocurren ciertos fenómenos sociales, por qué la corrupción, por qué el deterioro del medio ambiente, por qué nos están faltando tantas cosas que atender, no solo como periodistas, sino también como mexicanos. Pienso, por supuesto, en temas tan importantes y que, bueno, ya un poco entrando a lo que están como ponentes en este diplomado, pienso en el trabajo de Daniel Izárraga, de Alejandra Chanik, el largo trabajo que lleva haciendo durante años Ignacio Rodríguez Reina o Juan Vélez Díaz en todo el tema de Fuerzas Armadas, o José Reveles, o Lilia Saúl, con todo este nuevo mundo que tiene que ver con las redes sociales, con los Big Data, con un universo que hoy necesariamente tenemos que atender, usar, aprender a cómo hacerlo nuestro aliado, todo este universo digital, todas estas nuevas plataformas, por donde puedan también exponerse y darle salida a un periodismo de investigación que, insisto, es básico para atender problemas nacionales. La convocatoria está circulando en redes. Todos los que están trabajando en los medios de comunicación estamos obligados a seguir revisando qué nos falta, cuáles son nuestras carencias, en qué se ha quedado la agenda de los medios de comunicación y de los periodistas, dónde está la agenda temática. ¿Qué nos está faltando? Esta es nuestra propuesta, esta es nuestra invitación. Ojalá y tengamos a los mejores periodistas. Seguro que los que se inscriban tendrán y saldrán muy satisfechos de la experiencia, del conocimiento y con muchas herramientas para hacer no solo periodismo, sino un buen periodismo que tanta falta nos hace.